Sergio Garcia did very, very well. I think it's very impressive the way he hits the ball. And people said, you know, 2000, 2002, when they saw Tiger on the range, they were special, but I never saw it. But I think Sergio is a very good ball striker. Tiger is muy espectacular. Tiger y Sergio García pueden ser los dos que más me han impresionado, pegando a la bola. Me impresionó Lee Westwood, pero cuando empecé, jugué varias veces con él, me impresionó el primer año que jugué, del circuito Soren Hansen. Los hierros largos eran una cosa de locos. Me pegaba el hierro 3, hierro 4, hierro 5, era una cosa de locos. Me impresiona cuando está fino, lo bueno que es con los hierros largos y los hierros medios, Luiten. Y así que haya jugado, pues sí, te impresiona McIlroy, pero te impresiona porque era como un marciano. Así que te impresionan los marcianos. Richard Stanley. Pues mira, Paul Casey me sorprendió. Un tío me sorprendió cuando lo vi. Un tío súper sólido. Pega la bola y sale la bola con otro sonido. Y bueno, también el señor Empalator, que es Martin Keimer, que siempre lo hemos llamado Empalator porque o empala mucho la bola. I would say Adam Scott. Sin duda, Sergio García. Bueno, hay varios. Obviamente, Rory McIlroy, una calidad muy grande. Te podría decir Francisco Cerda, un chileno joven que le pega muy, muy bien en la pelota. Yo creo que esos dos, la calidad de golpe es muy buena. El problema aquí que puedo barrer, parece que voy a barrer mucho para casa. Pero yo creo que Sergio García. Maybe Justin Rose. Estaría dudando entre unos cuantos, pero si tengo que resumir nombres, Tiger y Sergio García. Adam Scott. Largo, Sergio. Rory Westwood, pretty good. Por mi experiencia de junior y creciendo en el golf, Sergio García desde muy pequeño me sorprendía bastante verle jugar. Adam Scott. Rory could be some flushing irons from the Gilies sometimes, who are quite impressive, and the way he could strike the ball sometimes is really above nearly everybody. Tiger. El campillo, Sterne, vaya jugado, de los que me sorprendió, la verdad. Paul Casey también le pega buen golpeo, en calidad de pelota, la verdad, le pega bien.